Modo Opinión presenta la entrevista. 12:35 minutos. Estamos de vuelta en Modo Opinión. Ahora tenemos a nuestro hermano Homero González, que nos visita en el día de hoy por primera vez a este programa, a tu programa, hermano. Bueno, bienvenido. La primera vez, esperemos que no sea la última. Pues bueno, gracias por la invitación. Y sí, realmente debo de confesar que estaba deseoso de decir presente. Gracias, gracias. Es una plataforma que los domingos siempre me llamaba la atención a escuchar y ver cómo la juventud forza y se atreve a decir presente en este ámbito político. Sí, claro. Tú sabes que nosotros somos como una especie de los Mariano Rivera de los Yankees. Los cerradores. Somos los cerradores de la semana. Entonces, cuando la... Sí, pero con Plátano Power, tú sabes. Mariano era duro. Entonces, cuando la bajamos, dura, controlamos el juego, nos movemos, ¿no? Y entonces generamos un resultado para los lunes que ponemos temas en debate. Me gusta. Bueno, y precisamente, Homero, aprovechando que tú estás aquí, a nosotros nos gustaría saber cómo está el Partido Reformista Social Cristiano en estos momentos. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene en términos organizacionales hacia el 2020? ¿Cómo van? Le preguntaba a Axel primero, ¿cuál de los dos partidos? Espérate, que ahí es donde voy, porque son tres preguntas que le estoy soltando para que se desarrolle. ¿Cómo van esas fricciones y esas tensiones entre los dos grupos a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano? Porque no podemos olvidar que en el ideario colectivo todavía el Partido Reformista Social Cristiano sigue teniendo un peso en el posicionamiento social. Entonces, a partir de ahí, nos gustaría saber cuál es tu opinión. Pues mira, el partido se encuentra bien, está localizado aquí en la San Cristóbal. Eso es lo primero. Lo tiene bien pintado. Bien, exactamente. Claro. Con su gallo afuera. En lo personal, tengo mi propia forma de pensar, diferente a lo que hoy día insiste el partido en hacer. Creo que no se puede motivar a una juventud a decir presente en nuestro partido si no tenemos un discurso coherente a favor de la juventud. Por igual hacia la mujer, hacia el sector comercio, hacia el sector empresarial. ¿Cuál es el discurso institucional? No podemos seguir siendo una maquinaria electoral que simplemente se activa en tiempo de campaña. ¿Pero por qué? Nuestra sociedad cambió. O sea, todavía el daño que le hizo la ley de financiamiento público a nuestros partidos, la ciudadanía no se ha dado cuenta. Décadas atrás, cuando no existía el financiamiento público, los partidos tenían que estar permanentemente en las calles, haciéndose eco de las necesidades sociales, para que cuando se acercasen los tiempos de campaña, por igual económicamente les apoyara. Hoy día, sin la necesidad de salir a las calles, mensualmente reciben financiamiento público. Hay otros partidos que sí hacen una buena labor, o se han comenzado a hacer una buena labor con sus fondos. Hay otros partidos que simplemente se ha convertido en un gran negocio el tema del financiamiento de la ley de partidos. ¿Tú estás de acuerdo con que se eliminen el financiamiento pues a los fines claro, de que los partidos salgan a la calle? No, pues claro. Permiso. Algo nos pasó, y lo tengo que decir con responsabilidad. A nosotros como sociedad por igual, algo nos pasó en el desarrollo, o queriendo entrar al desarrollo, que nos descarrilamos en todos los aspectos, la parte política, la parte social, pero el partido, para no salirme de ahí, tiene que volver a casarse, porque sí es verdad que existe un divorcio, y eso de que puede salir con buenos porcentajes por el peso que tú dices que puedes tener, no creo, porque todavía el partido sigue forzando el vender la obra de Balaguer. Claro. Pero no podemos mirar hacia un futuro. No podemos mirar hacia un futuro vendiendo un pasado. Bueno, o sea, cuando Balaguer gobernó, el internet no existía todavía. ¿Eh? Las obras siempre han estado ahí, desde la muerte de Balaguer. Y no ha sido Zapata para nosotros mismos poder motivar o encauzar un candidato propio. El partido tiene 22 años arrodillándose
ante otras fuerzas políticas con opción de poder. Llámese PLD, llámese PRD y llámese PRM. Claro. Hemos asumido... ¿Ha bailado con los tres ya? Con los tres, claro. Menos con nosotros. Si el PLD tiene sus buenos candidatos, pues que sean los PLDistas los que capitalicen esos logros. Claro. Si es el PRM, por igual. Y si nosotros no lo tenemos, pues simplemente nos queda construirlo. Vamos a ver, pero tú intrínsecamente tú estás haciéndole una crítica al presidente del partido y a su secretario general, que son, y al secretario de organización, de hecho. Al partido entero. Dame un chance, espérense. No. Y luego, por quienes dirigen, quienes manejan el presupuesto. Y lo que dice si se va a activar o no, y lo que firman son el presidente y el secretario general, señor. Sí, correcto. O sea, en ese partido, entonces, sí, en diferentes partidos hay más. Entonces, lo que quiere decir que esa crítica que tú haces, esa desconexión, porque ¿cuánto tiene ya Quique y Rogelio Henao? 6 años. Dirigiendo seis años. Entonces, lo que tú estás llamando es a una renovación de la fuerza del partido y de la dirección. Porque seguir persistiendo en un discurso que no tiene conexión con la sociedad, con la sociedad actual, con los millennials, porque lo que yo sí he podido ver, y eso a partir de lo que tú dices, que muchos jóvenes que se estuvieron vinculando al menos hace 4 años, pues han desaparecido del escenario político en torno al Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes entonces para la renovación? O sea, llamar a un Congreso Elector, una renovación de la Comisión Política. ¿Qué proponen? Pues te lo voy a decir por igual, de manera responsable. Si tú no lo conoces, mucho menos yo como reformista. Con eso te lo digo todo. Sí, yo sé que se ha manejado eso. Permiso. O sea, pero es un secuestro entonces lo que tú estás hablando. Óyeme, yo no sé. Lo que yo sí sé es que Homero González no se paró de su cama, decidido a ser parte del cambio, para estancarse en problemáticas internas partidarias. Mi compromiso es social desde la plataforma reformista. A futuro puede cambiar cualquier cosa, menos el compromiso social. El partido que defina su norte, porque nosotros, y hablo en primera persona, porque yo tengo mi norte bien definido, yo tengo que hacer mi aporte social y lo voy a hacer mientras fuerzas humanas tenga. Homero, de cara a las elecciones del 2020, ¿qué cree que vaya a hacer el partido? ¿Va a volverse a inclinar por apoyar al partido de gobierno o se aliaría al Partido Revolucionario Moderno? A lo mejor postor. Bueno, realmente no te puedo según hablar. Según tu perspectiva y según lo que se están viendo. Es que lo que él está hablando, que él obedece una corriente institucional. Es lo que quiere, que se fortalezca el Partido Reformista. No importa quién esté arriba. ¿Aparte de ti existe una corriente institucional? Mira, buena pregunta. Lo que pasa es que, también hay que ver con quiénes contamos internamente. Eso es una buena pregunta. O sea, ¿con quiénes contamos? Una crítica, pero tú eres un solitario. ¿Con quiénes contamos internamente? O sea, ¿quiénes están en capacidad o quiénes dicen presente para hacer la lucha? La lucha de manera constructiva. Sí. O quiénes se dejan llevar por las corrientes que hoy día persisten al interior del partido, lo que se ha convertido en una costumbre. Claro. Entonces, si queremos motivar cambio, el cambio no tiene que ser hacia afuera. No, porque el cambio tiene que ser hacia adentro, si como organización. Partido queremos motivar cambio, no tiene que ser hacia afuera, tenemos que comenzar internamente. Claro, tienen tarea atrasada ustedes. Permiso, tenemos que comenzar internamente, a limpiar la casa en todo sentido de la palabra. Y eso de estar motivando a mucha juventud con sueños a futuro por el tema de puesto y de aspiraciones, no lo encuentro justo. O sea, yo me rehúso a que una juventud, es más, me rehúso a que el discurso pro juventud y pro mujer sea simplemente un tema de campaña. Yo no me puedo sumar. O lo hacemos como tiene que hacerse. Y mira, que el Partido Reformista tiene manera valiosa. O lo hacemos de manera sincera y real, o simplemente vamos a desaparecer. Homero, si las cosas se ponen difíciles y ese discurso institucional no cala y las autoridades actuales o futuras del partido deciden seguir siendo bisagra de otro partido, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí y darías tu juventud, tu fuerza al Partido Reformista Social Cristiano? O... Pues no, mira qué sencillo, pues no. O sea, yo realmente entiendo que el único salvavidas político
que tiene, valga la redundancia, todo político, es su trabajo. Claro. Es lo único que te sale. ¿Por qué? Porque los partidos, ¿de qué se hacen? De personas que le consiten votos. ¿Y cómo se consita el voto? En las calles, sí, en los barrios, haciendo un trabajo. Y al final eso pesa. Y no vinimos a negociar. A mí no me interesa cuota. Okay. A mí no me interesa entrar en negociaciones. Yo tengo mi compromiso social. ¿Tú fuiste? De una forma u otra hemos creado nuestra estampa, Homero González. Eso es cierto. Sí. Y nuestro trabajo, que lo estamos haciendo nosotros, financiado por nosotros, no es verdad que nadie de manera alegre va a venir a capitalizar. Tú fuiste candidato a diputado por la circunscripción 1. Circunscripción 1 del Distrito 1, Nacional. ¿No? ¿Le fue bien? En el pasado. Nos dieron la candidatura el 31 de enero del 16 y en febrero, marzo, abril y los 15 días de mayo, en 3 meses y medio. Sí. Pasamos sin estructura, sin experiencia política y en una primera entrega pasamos a ser el candidato más votado en los últimos 20 años. Nos quedamos por 342 votos. ¿Te quedaste fuera por 342 votos? Sí, wow. Sí, sí, muchos sí, creen sí que nos faltaron. No, me lo comentaron. Los de adentro dicen que no, que nos dieron un jaboncito, pero son cosas de nuestra política, ¿verdad? Claro, claro. Ese margen no, ese margen tiene su manejo. Okay. Pero lo más importante, yo creo que... ¿Qué diputado por el que mi principal logro no fue lo que hicimos en el 16. Mi principal orgullo ha sido lo que hemos hecho después del 16. Porque sin haber salido electo, no hemos salido de los barrios. No hemos parado nuestro trabajo. Y bien lo digo, a muchas personas les di la mano. A muchas mujeres las vi a los ojos. A muchas personas de edad les supe dar un abrazo. Y eso pesa. Muchos creen que el activismo político consecutivo sale caro. Y yo me atrevo a decir que no. En nuestros barrios, si usted permite que le dejen el mote de político, pues le van a cobrar como político. Si usted nada más se le aparece cada 4 años, te van a cobrar, sí, como claro, político. Pero si tú a ese barrio lo visitas hoy domingo, que de por sí salgo de la entrevista y me voy a una kermés. Excelente. Si lo visitas hoy domingo y vuelves el martes y pasas el viernes, O el sábado, fin de semana, o el lunes, cuando te extiendan la mano, no va a ser para pedirte, va a ser para saludarte. Un amigo. Hay 2 o 3 que piden. Y eso pesa. Pero eso ya es el caso mismo. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a continuar en breve con esta interesante entrevista con Homero González.